sobre el tema, la indicación por concreta,
punto de la apertura antes de finalizar, el corporativo de hacer conocer cuál es el posicionamiento jurídico de algo que es nosotros que nos corresponde, que le corresponde al PSOE ostentar la presidencia de la Junta Municipal de Distrito. Por ello, en un primer momento, la solicitud hicimos para un informe jurídico de la Secretaría General y posteriormente, ya que para el mismo asunto, legítimamente también pedimos, solicitamos la ampliación del informe de la Diputación Provincial, desde el informe jurídico, que lo hicimos en un escrito posterior, acudido dentro de la parte de la legislación que regula la convocatoria de primeros extraordinarios. Entonces, ante eso, pues bueno, la solicitud del informe jurídico y la propuesta de que nos consta de que ya desde el ayuntamiento se ha hecho una petición formal al SAM de la Diputación Provincial de Cádiz para recabar un informe jurídico. Entonces, lo que sí nos gustaría es también conocer en primer lugar el informe de la Secretaría General, si se ha dado más bien para poder realizarlo, y la petición, sabemos que todavía no ha habido respuesta por las circunstancias que hay en el SAM de Jimena, que nos explicó el alcalde de la comisión informativa, relacionada a que cuestiones de baja temporal o de no está toda la jornada completa y no ha sido posible. Entonces me gustaría también tener, sobre todo para hacer el seguimiento, el momento en el que se hizo la petición al SAM. Sobre todo por intentar hacer un seguimiento particular nosotros de ese informe. Vale, perfecto. Bueno, decidí hablar un poco sobre este tema de la postura de la alcaldía, entregar informe a la Secretaría, obviamente que está hecho al respecto, la convocatoria al SAM. Bueno, decir en un principio que la providencia de la alcaldía se realizó el 24 de enero, el mismo día que tanto la portavoz como el portavoz adjunto del grupo socialista estuvieron hablando con la secretaria, la secretaria el mismo día se comunica conmigo, yo le hago la presidencia para que aquel informe el mismo día que solicitan pleno, ¿vale? En este mismo sentido, bueno, aquí está la minuta de gestiones, ¿vale? Que se ha hecho la minuta de gestión, aunque se haya hecho anteriormente, lo pueden comprobar ustedes con mano de luna directamente, con la luna de recibir la documentación, se tuvo contacto con nosotros para explicarnos la situación del SAM y dónde se irá a enviar, ¿vale? Lo digo porque si quieren llamarlo pueden comprobarlo directamente, estamos hablando a tiempo posterior, incluso de lo que es la minuta de gestión, nuestra gestión se puso en funcionamiento estos días atrás y a partir de ahí cuando ha salido con fecha de estos días que ha puesto en funcionamiento de gestiones cuando sale la minuta de petición, ¿vale? Por lo tanto, nosotros entendemos de que, como se quedó la comisión en febrero anteriormente, el pleno precisamente no hacía falta haberlo celebrado. Es algo que venimos aquí cuando se ha cumplido las peticiones que hay un grupo socialista, que nos vemos aquí haciendo un pleno ahora mismo que no tiene que haber celebrado eso. Que el informe está aquí, el informe tiene fecha de la petición de la comisión de alcaldía del 26 de 2, ¿vale? Que no se le pasará copia todo un poco como se dijo, y que bueno, que estamos celebrando un pleno que tiene poco sentido y que al fin no. Así que paso a entregar la copia del informe, como se pone en el punto primero del pleno, y en este caso levantamos la sesión del pleno. Si me permite, antes de repetir tu última intervención. Sí. ¿Qué más quieres levantar la sesión? Antes de todo, otra cuestión que venimos reconociendo en el primer momento, y sobre todo no ha habido, a veces, a pesar de las peticiones que hemos realizado, que hemos presentado en el ayuntamiento, no ha habido una respuesta firme sobre la Constitución. Entonces, nosotros nos hemos visto obligados, es un derecho que tiene nuestro grupo municipal, todos los grupos que nosotros podemos hacerlo, de solicitar que se nos aclare definitivamente. Igualmente, nosotros entendemos que, como apoyo también al informe que desde la Secretaría General del Ayuntamiento puede hacerse, también se ha pedido el informe jurídico de la Diputación Provincial. Entonces, me alegra este sentido porque corrobora de que no solo los expedientes que solicita el alcalde para el tema urbanístico no llegan a tiempo, este tampoco ha llegado a tiempo y incluso ha pedido estar cerca de un mes antes, que es el 24 de enero. Es decir, que se ha hecho a. No, no, la secretaria. No, no, la secretaria está. Pero yo me refiero a que se ha hecho a la Diputación Provincial. ¿Es la providencia? Es el informe. Ah, vale. El del SAM es posterior cuando te lo solicitaron. Claro, sí, pero ¿qué hace? ¿Lo qué? Este informe. ¿Este informe cuál? El que hemos pedido el SAM. Que si
esa derivación del escenario. Se pidió en el momento que ustedes solicitaron por escrito la presencia, sí, pero no se pidió a Cali. Se pidió a Cali que los 15 euros pueden comprobar con el, sí, con el directo del SAN sin ningún tipo de problema. Vamos a poner manifiesto que no somos el suyo que lo digamos. Vale. Te digo porque en ámbito también jurídico, que no tenga prioridad de una cosa por otra, pues no se puede hacer, pero tampoco nos ha llegado. Vale. De todos modos, nosotros lo haremos al seguimiento, lo digo. Nos gustaría contar con el apoyo del ayuntamiento en este sentido, porque somos parte de la corporación, e independientemente de las acciones que nosotros podamos hacer directamente con, también con Juan Adoruna, el director del SAM a nivel provincial. Vale, sin problema. Bueno, pues entonces paso a repartir los informes a la secretaria, para que haga con Patricia. Dos, tres.